Hola mis queridísimas amistades, bienvenidos a otro nuevo gran video. En esta ocasión les voy a enseñar, vamos a instalarle una alarma aquí a este Chrysler 200 que si se dan cuenta apenas lo acabamos de obtener este carro. Déjenles voy a dar unas tomas. Y ok, entonces este pues quédense en el video para que ustedes más o menos se guíen de cómo se va a instalar la alarma. Este video va a estar dividido en dos o tres partes, depende de cómo sea la grabación de larga, pero aquí este abajo les voy a dejar los enlaces de cuando se suba todo completo, ok. Entonces quédense y comenzamos. Hola mis amistades, bienvenidos a Autocarto Ning Sosa, comenten y denle like, suscríbanse al canal y espero les guste el video, quédense al final. Y los invito a que miren mis videos en mi canal. Tengo bastantes videos para que puedan darle un look más deportivo a su carro, a su auto, troca, lo que ustedes quieran y comenten y suscríbanse. Comenzamos. Ok, aquí para empezar vamos a sacar todo lo que tiene, que esta es este, lo que viene siendo la bocina, el claxon o lo como la conozcan. Acá tenemos lo que viene siendo el manual, tenemos lo que viene siendo el módulo, tenemos lo que viene siendo este, el sensor de golpe tenemos lo que viene siendo este nuestro relevador, relay como lo conozcan ustedes, tenemos aquí este el cableado que es para cuando pones la alarma, eh, el simulador de alarma, que empieza a parpadear cuando está activada la alarma tenemos también lo que viene siendo el botón de ballet, que es para programar los controles eh, tenemos también lo que viene siendo el arnés principal, aquí está, para conectarla y tenemos también aquí lo que viene siendo este eh, para las corrientes o accesorios para luces y todo lo demás tenemos también para los seguros para conectar para que se abran y cierren las puertas tenemos también en la caja lo que viene siendo este aquí está este el, el arnés para el relevador o relé como lo conozcan tenemos aquí también los controles que son dos controles para cerrar y abrir puertas aquí están y tenemos este pues este que va en el cofre Que es para que se active la alarma cuando está cerrado el cofre Y lo abran los rateros Empieza a sonar ¿Sale? Entonces vamos a seguir Ok aquí les voy a hablar más o menos de lo que viene siendo Para cómo se conecta Y para qué es cada cable ¿Ok? Entonces si ustedes más o menos ya saben cómo se hace Les recomiendo que le adelanten al video o Si no quieren saber esto adelantenle al video ¿Sale? Tenemos lo que viene siendo acá los colores. Este es el módulo principal. Este que está aquí. Tenemos también lo que viene siendo este. Pues acá todos los conectores. Tenemos lo que viene siendo el cable anaranjado. Que dice que es el primero donde está el relay. Que es para este. Para el corte. Ahí es donde va a estar el corte. Tenemos lo que es el azul. Que es para el botón de capot. Que es para lo que les comentaba yo. Que era lo que viene siendo que es este de aquí, este, este va conectado aquí al cable azul para cuando se abre el capot, eh, empieza a sonar la alarma, sale. Tenemos también lo que viene siendo este, el blanco con negro, que es para la salida de Cladson del carro, pero en esta ocasión no se va a ocupar. Tenemos lo que viene siendo también este, el canal 3, que es para la abertura de cajuelas si le queremos poner. Tenemos también lo que viene siendo este. El, a ver, el gris, que es este. Para el canal 2, igual para abertura de puerta o de algo. Tenemos lo que viene siendo el, el color café, eh, que es el de la sirena. Ese va a ir conectado con esta, con la sirena. Tenemos también lo que viene siendo este. Violeta, el morado, que es el cable que va conectado para las puertas, abrir y cerrar. Tenemos el azul que es para el anti-asalto, este es el cable que vamos a agarrar de las luces de cortesía. Tenemos también lo que viene siendo el blanco que es para las luces que destellen cuando se pongan los seguros de la alarma. Tenemos lo que viene siendo también este... El uh, rojo que es para la batería, ese va a tener, va a tener, vamos a tener que ponerlo donde para el positivo de la batería o de acá abajo vamos a buscar el cable que tiene corriente constante, abajo del volante se desarma y ahí vamos a buscarlo, ¿sale? Para no pasar mucho cable. Entonces también tenemos lo que viene siendo este, el amarillo que es para insigniación y el negro que es el negativo. Y pues estos ya son los conectores, esto ya nomás para el indicador para el sensor y para todo eso, ¿ok? Entonces aquí para empezar lo que vamos a hacer es... Ok, aquí para empezar lo que vamos a hacer va a ser quitar esta tapadera. Este es un Chrysler 200, este, pues, le va, esta se quita solamente hacia presión y sale. Unas otras tienen tornillos, pero esta no los tiene. Entonces vamos a tener que remover esta y esto del volante. Entonces este vamos a hacerlo, pues dejen quitarlo y le seguimos. Ok, aquí para empezar, vamos a pasar este un cable desde allá adelante, desde la batería hasta aquí atrás. Lo iba a conectar acá, pero está muy incómodo para estar quitando lo que viene siendo todo esto, porque aquí la llave la trae en, la, en esta parte. No la trae acá como todos los carros en donde está el volante, sino la trae de esta, de esta parte. Y en esta ocasión, yo pienso que tampoco le vamos a poner lo que es el relay, el relevador. Entonces, no va a haber ningún corte. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser este poner pasar el cable desde la batería desde allá adelante hasta aquí a, a, a la cabina. Van a ser dos cables porque uno va a ser para la sirena y otro va a ser para la corriente. Entonces, este, dejen pasarlo y ahorita les enseño. Ok, acá tenemos el cable. Yo voy a ocupar de este. Es para bocina, pero es este muy bueno este cable. No se tan fácilmente. Vamos a ocupar lo que viene siendo este es calibre 16. Pueden ocupar este calibre o calibre 14. Entre más gruesecito sea, mucho mejor. Pero ahorita, para empezar, este va a estar muy bien, este cable. Tengo calibre 10, me, no, calibre 18 y 24, pero no me va a servir porque está muy delgado. Lo que vamos a hacer acá es, este tiene dos cables, acá, tiene uno a la izquierda, uno a la derecha, entonces este lo vamos a meter, vamos a buscar una perforación que esté por aquí en lo que viene siendo este, nuestro carro, nuestro auto, vamos a buscar en eh, donde esté la perforación para meterlo a la allá adelante, a que, sal, que salga el cofre, ya ahorita voy a buscarle y le seguimos, ok. Como se darán cuenta, ya le encontré, está aquí donde está lo que viene siendo esta tapadera. Acá quitamos la tapadera esta, la hacemos para un lado. A ver, está un poco incómodo, pero la hacemos para un lado y ahí está la perforación que va para el motor. Dejen pasar el cable y ahorita vemos dónde va a salir, ok. Okay, como se dieron cuenta, ya lo pasé. Aquí sale. Entonces, ahora lo que queda es acomodarlo. Lo vamos, este, a acomodar porque esto va, nos va a servir para la bocina y para lo que viene siendo, este, nuestra alarma, para la corriente que necesita, ¿ok? Entonces, déjenme acomodarlo, a ponerle cinchos y todo y le seguimos. Ok, entonces yo aquí ya tengo los dos cables, ya los acomodé. Entonces eh, su batería, la mía la está allá abajo. Entonces, pero acá tenemos lo que viene siendo corriente de batería. Aquí nosotros vamos a abrir este o igual de su misma batería y lo que viene siendo este cable, que es este, este tiene raya blanca con cable, este, permítanme tiene raya blanca con lo que viene siendo este el color de cable original y este no tiene la raya uno es negativo y uno es positivo lo que vamos a hacer que este cable que vamos a conectarlo aquí a la batería dejen abrirle y conectarlo Ok, entonces aquí yo ya le pasé lo que viene siendo la corriente, ya la conecté a la batería, entonces ahora lo que vamos a checar, el cable blanco, con ra el cable este que con la raya blanca es este. Vamos a agarrar nuestro probador de corriente y vamos este. a checar que tenga corriente este cable. A ver. Ok, ahí está. Como se darán cuenta. Ya está mandando los 12 voltios, lo que es el cable. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitarlo. Y vamos a checar a ver. Ahí prendió. 12 voltios, quito, pongo, ok, entonces quiere decir que este tiene cable. Tengan mucho cuidado a que no vayan a juntar este cable con el chasis del carro, con la lámina o aquí con esto, porque hacen un corto, se les quema un fusible o algo más importante del carro. Tengan cuidado, este conéctelo luego, luego y encíntelo, porque si no, donde se llega a juntar, aunque sea con este fierro, hacen un corto, ¿sale? Ese va a ir conectado a lo que viene siendo ese va a ir conectado con el rojo, que es este, el de nuestra alarma, que es el que viene siendo el red de batería. Ahí dice. Entonces, este viene siendo este rojo que trae su fusible. Y vamos a conectar ese con ese, ¿sale? Entonces, déjenme conectar y encintar. Ok, entonces ahora sí ya quedó encintado. Aquí tenemos ya este, la cinta. Ahora lo que sigue, vamos a conectar nuestra tierra. Nuestra tierra es este cable negro. Ahí es en el, este, en el diagrama de la alarma. Dice que es este menos. Entonces esto va al chasis del carro. Puede ir a un tornillo. Vamos a buscar aquí lo que viene siendo este. Por ejemplo, estos tornillos aquí nos pueden servir. Estos de acá. Vamos a checar que tengan tierra. Y vamos a conectarlos aquí, ¿sale? Para checar este si tiene tierra. Pues vamos a hacer lo que viene siendo aquí talo. Que es uno de... Es uno de cruz me parece Dejen quitarlo y conecto este aquí Ok, entonces ya conecté lo, también lo que es mi tierra Aquí está el cable negro Que es la tierra de la alarma Ya la conecté aquí al chasis del carro A un tornillo, quedó bien fija Ahora lo que sigue es conectarle el módulo Para checar este Ya con estas dos conexiones que están hechas El módulo ya tiene que prender Ya tiene que prender lo que viene siendo este El módulo A ver al momento de prenderlo, se tiene que escuchar un ruido. Dejen ponerla bien. Ahí está conectada. Como se darán cuenta y escuchen, ya se escucha. Para asegurarnos que está prendida, vamos a poner lo que viene siendo el LED indicador, que es este. Ok, como se dieron cuenta, ya está prendiendo y apagando. Vamos a ver dónde están los controles. Estos son. Ya tiene que. Vamos a cerrar, abrir las puertas empieza a flashear eso significa que está funcionando bien vamos a cerrar las puertas y se escucha el ruidito entonces eso quiere decir que vamos bien ya tenemos esto ahora vámonos con lo de el cable de accesorios que viene siendo este vamos a ahorita les explico sale Ok, mis amistades entonces este ya pusimos la corriente y la tierra ahora nos vamos a ir con el cable que es para el, a ver, vámonos, vamos a activar de una vez el canal. Vámonos con el canal 3, que viene siendo el, a ver, canal 2, que es el cable gris. El cable gris lo vamos, si su carro es automático, que se abre con un botón así automáticamente, eso quiere decir que acá vamos a agarrar la corriente. Vamos a sacar este, este para sacarlo, pues nada más se empuja de adentro, para afuera. Está muy duro, entonces yo les recomiendo que, la hagan con algo, porque si sí está muy, este cuesta mucho trabajo. Vámonos con ese canal de una vez para de una vez hacer todo las conexiones. Dejen quitarlo, zafarlo y ahorita este le seguimos, ok. Ok, entonces aquí nuestro probador de corriente dice que manda un pulso. Que es este tierra, entonces vamos a poner nuestro probador de corriente aquí y vamos a, este, a picarle en donde están los cables. Vamos a hacer esto, vamos a ponerlo. Y como se darán cuenta, nos está marcando que es corriente ahí donde está el signo de más. Eso quiere decir que si yo le pongo, le doy este al interruptor para atrás, se va a abrir la cajuela aquí en el botón IRE. Ahí está, ahí se abrió. Entonces, aquí va a ir conectado el cable. Ustedes pongan, con su probador nada más pónganlo en lo que es este, aquí la tierra y acá que le pican, entonces, este ahí se dan cuenta. Le vamos a picar al otro para ver qué tiene. El otro no es. El otro no está tirando nada de tierra. Entonces, quiere decir que el cable es este cable, el verde. Vamos a ponerlo ahí el cable. Ok, aquí ya lo medio puse. Nada más antes de cortar para asegurarme. Nada más lo metí ahí el cable. Entonces vamos para atrás. Vamos a cerrar lo que es la cajuela. La vamos a cerrar. Ahí quedó cerrada. Y con el control dice que con el control son 3 segundos lo que se tiene que apachurrar este botón donde está abierta la cajuela. Vamos a apachurrarle 3 segundos. O a sea, dejarle ahí. Ahí como se dieron cuenta, se abrió la cajuela. Entonces eso quiere decir que vamos bien. Vamos a apachurrar otra vez los 3 segundos, como se darán cuenta. Y cuando se la apachurra, acá prende la lucecita. Prende luz azul, miren. Y ahí se abrió. Entonces, vamos a conectar ese cable ahí, ok? Le voy a añadir cable para no estar, este, eh, cortando o pasando este para que no quede muy, este, separada el, el módulo. Voy a cortarle aquí y añadirle cable. Vamos a usar el mismo cable que estamos usando, que viene siendo este. Este es el que le voy a añadir ahí y seguimos. Ok, entonces yo acá ya lo tengo añadido. Ahora sí, vamos a meterlo para adentro, para que salga. Vamos a meterlo aquí y vamos a detener. Ok. Ahora sí, vamos a meter lo que es el botón de nuevo para donde estaba, para adentro. A ver. Ahí quedó el botón. Entonces acá tenemos nuestro cable. Voy a pasarlo para abajo. Ok, entonces yo acá ya tengo lo que es el cable del canal. Que es el cable gris. Que viene siendo este que está aquí. Este donde está la abertura de la cajuela. Es el cable gris. Entonces yo lo conecté aquí. Con la corriente del, de la cajuela. Lo que vamos a hacer va a ser este. Checar que haya quedado todo bien otra vez. Vamos a traer la llave. Vamos a churrarle tres segundos. Ahí quedó, como se darán cuenta. Ya abrió, cerramos. Y acá tenemos eso. Entonces ahora lo que sigue, vámonos con lo que viene siendo eh, el de violeta, eh, el de la luz de antiasalto. Entonces vámonos con ese y con el de violeta, que es para cuando se abren las puertas, la alarma empieza a sonar. ¿Sale? Vamos a poner lo que viene siendo este, este cable que está aquí. A ver cuál es, qué cable es. Es el color verde y violeta. Eh, no, es azul y blanco y violeta. Vamos a checar. Vamos a, seguir a, vamos a seguir a conectar lo que viene siendo el cable que es este, el de antiasalto y el cable de WIT que es para las luces que parpadeen cuando están este, lo que viene siendo la alarma puesta. En esta ocasión en este carro ya le busqué, le busqué y están hasta allá atrás los cables, están hasta donde está lo que viene siendo este, acá donde está la llave, el accesorio se está para atrás pero está muy incómodo trabajar en este carro, tengo que desarmar todo el tablero, quitar todo y sinceramente pues este como que no me ayuda eso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser que cuando esté activada la alarma, cuando le peguen al carro, van a empezar a parpadear las luces de adentro, las de acá de cortesía. No se va a ver mucho, es es diferente la conexión, pero al modo de que no hay ahorita eh, una conexión para las luces, vamos a conectarlas así. Vamos a agarrar nuestro cable que es el color blanco. Y el cable, a ver, aquí está el blanco y el cable morado. Vamos a agarrar cable morado. Que viene siendo el de abertura de puertas. Es para cuando abran, pues se active lo que es la alarma. Sale, los rateros. y si abren, pues se va a activar la alarma. Y todo eso. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar lo que viene siendo aquí el foco el de cortesía vamos a picarle eh, en donde están los cables por ejemplo yo lo tengo aquí ya puesto vamos a poner aquí este es el de cortesía este se va a prender cuando se abra la puerta a ver déjenles enseño a ver permítanme